Bueno, nuevamente estamos en Palabra de Campo, el espacio de agricultores federados argentinos en Punto de Noticias. Esta vez con la presencia del presidente, con Marcelo Cinchurreta. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Lali? La verdad que es un placer que podamos hacer esta nota en un día tan lindo como hoy, ¿no? Bueno, estamos justamente con un buen maíz de telón de fondo. La idea es preguntarle a Marcelo por qué se decidió sembrar maíz sobre un garbanzo que en su momento vimos el 15 de noviembre cuando organizamos una gira para recorrer lotes de garbanzo con agricultores federados. ¿Cómo te decidiste en el invierno a hacer garbanzo en este lote? Bueno, en unas charlas que habíamos tenido con el departamento agronómico de la cooperativa, salió el tema y bueno, generalmente me gustan las cosas nuevas, fundamentalmente también viendo el panorama que había con trigo y los cultivos de invierno con los problemas de comercialización que teníamos, y bueno, tratamos de buscar una alternativa distinta y productivamente nos parecía interesante el tema. ¿Te acordás qué rinde obtuviste en este garbanzo que en noviembre se veía con buenas posibilidades de producción? Sí, es un garbanzo de 26 quintales, o sea que estábamos muy conformes porque dentro del lote estaba el ensayo que vos decías y justamente había parcelas en donde no rindieron lo que tenían que rendir porque justamente eran testigos absolutos y bueno, los rindes fueron inferiores. O sea que el potencial de rendimiento era muy superior a lo que realmente tuvimos. O sea que yo personalmente estoy muy conforme con el rinde. Siguiendo con la rotación, de alguna manera el hecho de hacer garbanzo, que es una leguminosa, te obliga, entre comillas, tener que hacer una gramínea. Por eso este maíz que tenés sembrado sobre el garbanzo. ¿Cómo lo estás viendo a este maíz tardío? Para aclararte un poquito, yo generalmente hago el 50% del campo siempre tiene maíz. Entonces, obviamente, después de una leguminosa, la idea era hacer un maíz y bueno, estábamos totalmente convencidos de que después de eso, para seguir con la rotación, teníamos que hacer un maíz. El maíz está muy bueno, indudablemente que está mejor que los maíces de primera por una cuestión de clima. Yo lo veo muy lindo, creo que un maíz que va a superar los 80 quintales. Volviendo nuevamente a Cañada de Gómez y pensando un poco en tu historia cooperativista, vos sos un joven presidente de una cooperativa, de un centro primario como AFA Cañada de Gómez. ¿Desde cuándo te iniciaste en el tema de defender los colores del cooperativismo? Porque de alguna manera hay que dedicarle todo un tiempo que uno le resta a la familia, probablemente a los amigos, a su propia empresa, porque son trabajos en los que uno le dedica mucho tiempo a algo que por supuesto no están remunerados. ¿Cuándo te iniciaste como joven en este tema? Bueno, esto se remonta a los 14, 15 años. Se lo tengo que agradecer a Bagalini, que me acercó a la cooperativa, más allá que mi viejo en realidad también tenía mucho contacto con la cooperativa, pero el que fue el que nos llevó, tanto Daniel Torres y Daniel Rogan y Walter Pañuco, que íbamos todos al mismo curso, allá por justamente a los 15 años fue donde me inicié en el centro juvenil, y ya en el año 89, que teníamos con Daniel Torres y 19, 20, 22 años, ya nos entramos en el consejo asesor de AFA Cañada, y bueno, desde ahí hasta la época seguimos siempre, salvo algunos cortes que tuvimos por el estatuto, que o sea, no podemos estar más de 6 años de titular, pero siempre estuvimos desde esa época hasta la actualidad. Vamos a tratar de tenerlo a Helio en algún micro, justamente como para retomar esa senda de la historia de haber generado jóvenes con el sentido cooperativista. Te agradecemos, Marcelo, con este muy buen telón de fondo de que es un maíz de segunda sobre garbanzo, y en cualquier momento te tenemos nuevamente en Palabra de Campo todos los jueves por Punto de Noticias. Bueno, cuando vos lo nombraste a Helio Bagalini, yo creo que es un emblema de AFA Cañada de Gómez. Creo que muchas cosas se las debemos a ellos. Fundamentalmente en la parte, digamos, personal, creo que los agradecimientos son mutuos. Creo que los asociados de AFA Cañada de Gómez les tenemos que agradecer muchísimo a Helio por todo lo que hizo, porque no es fácil arrancar. Después continuar es mucho más fácil, pero yo creo que en los principios fueron mucho más difíciles y bueno, creo que él le puso todas las pilas a la cooperativa y bueno,
creo que engendró en nosotros también un amor hacia la cooperativa, que por ahí no sé si todos lo entienden cuando vos decías de dejar todo, pero bueno, realmente es lo que a uno le gusta. A mí me gusta muchísimo lo que hago, y bueno, y si algún día lo tendría que dejar, realmente lo extrañaría mucho. Así que gracias por la posibilidad de expresarnos a todos los asociados nuestras inquietudes, y bueno, y esperemos que esto tenga el mejor de los éxitos, ¿no? Muy bien, nos despedimos hasta la próxima semana.